Garfield. Yeah, he's Garfield, right? Do you guys, es el gato Garfield, right? Very good. Guys, do you remember something about Garfield? Algo acerca de Garfield, his actions, his routines, something like that. Algo así. For example, I can say Garfield loves lasagna, right? For example. Yeah, what else? ¿Qué más? David, thank you. Yeah, he's a cat. Thank you. What else, guys? ¿Qué más? Sorry. Is orange. Yes, very good. Exactly right. He loves to exercise, or he loves to sleep. He loves sleeping. Which one? He loves to work, or he loves sleeping? In the case of Garfield, He Mr. loves Data. to sleep. He He sleep all the time. sleeping, right? All the time. He is very lazy, right? Él es bien lazy. He is very lazy. Ahí está en la palabra. Lazy. L-A-Z-Y. Okay? Yes, guys. So for that reason, por esta razón, look at this. In this moment, I'm going to present you Garfield daily routine, right? Pero Garfield no está solo. Garfield is not alone, right? Garfield has a family. Who is this gentleman over here? ¿Quién es este caballero? Who's this gentleman? ¿Alguien recuerda? Somebody remembers? His name is John. Yeah? No John Cena, John, right? Okay. What about this? ¿Cómo se llamaba este perrito? What was this little dog's name? ¿Alguien se acuerda? Okay, está bien. His name is Odie. Odie, así se llamaba, right? John and Odie. They are Garfield's family, right? But in this moment, guys, I want to show you some of the Garfield's daily routine, right? La rutina diaria de Garfield. Garfield's daily routine. So I have You see? one paragraph. In this moment, this This second guy is a famous third character. and fourth paragraph. Four paragraphs, What? okay? You So see? for this paragraph, guys, for this text, sorry, I'm going to give you 2 minutes. Okay, not two, let's say three. 3 minutes. I'm going to give you 3 minutes to see and analyze the descriptions of the Garfield's family, right? Que nos demos cuenta de las descripciones about Garfield's family. What are Garfield's family? Garfield, John, and Odie. Garfield, John, and Odie, okay? So we have four paragraphs. So 3 minutes, start to see and say, okay. For example, yo les voy a dar una mano con la primera. Se me perdió el mouse. Aquí está. Okay. For example, descriptions, I am 12 years old. Okay. Otra, por ejemplo. Now I live in New York with my friend Joan and Odie, the stupid dog. Okay. Bueno, sabemos que Garfield lo trataba súper mal a Odie, ¿no es cierto? Le decía stupid dog, pero ustedes saben que es por propósitos de la clase. So, guys, in 3 minutes, en 3 minutitos, 3 minutes, please, see. And analyze or identify the sentences about Garfield's family description. Okay? Adelante. Unos minutitos les voy a dar.
Okay. Creo que están, ¿verdad? All right. Vamos a ver. Please, any volunteer, algún voluntario, alguna voluntaria, por favor. Vamos a comenzar a ver, a analizar. All right. Okay, let's go. Empiezo. Miss Blanca, Miss Blanca Hidalgo. Give me two examples. Dos ejemplos. Two examples. Dos ejemplos de Garfield. Yeah, the sentences about the descriptions. For example, one description. I live in New York. Una descripción. Vivo en Nueva York. Right? Así mismo. Dentro de la lectura, ¿verdad? Claro. He is Garfield owner. Okay, very good. Ajá, very good. He is Garfield's owner. Y aquí tenemos una que está al ladito. Miren, he loves Garfield. Very good. Okay, vamos. Thank you, Mr. Jorge García and Miss Gabriela Tapia. Jorge Coronel. Licenciado, disculpe, ¿qué hay que resaltar de esos párrafos? We are underlining or highlighting the sentences about the Garfield's family's description. For example, in this moment, we are describing John. Ahora estamos describiendo a John. For example, ¿quién es John? He is Garfield's owner, el dueño de Garfield. He loves Garfield and Odie. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? A ver. Por ejemplo, aquí, I live with John and Odie. Yo vivo, I live with John and Odie. ¿Sí ven? Acá hay otra. Alguien incluso lo dijo. I like eating and sleeping very much. ¿Ok? En la primera se nos quedó incluso otros. Miren, chicos. I have a teddy bear. Its name is Pookie. I really love it. ¿Sí? De ese tipo de ejercicios, ¿qué más podemos encontrar? A ver, alguien Garfield que se entienda. Garfield lies with us. Excellent. Aquí vamos con Odie. Sí, miren, dice, hi, I'm Odie. Garfield lives with us. Very good. Alguien más. A ver, gracias, mister. Somebody else. Alguien más. Somebody else. Yo, profesor, primero, sí me escucho. Lo que pasa es que estoy en la carretera. Ahorita sí la escuché bien, Miss. Yeah, bueno. I'm very busy student. I am a very busy student. Ajá, thank you very much. Somebody else, Miss Denise, thank you. Good morning, mister. I have breakfast at 7:45. Very good. Mm-hmm. Aquí está. I have breakfast 7:45. Okay. Muy bien. Entonces, vamos a la segunda parte de este ejercicio, muchachos. Vamos a highlight, let's highlight, vamos a subrayar, let's highlight the verbs, las oraciones que contengan verbos. Por ejemplo, las que acabamos de hacer. I have breakfast at 7:45. I really love it. I live with John and Odie. I like eating and sleeping. Acá hay otra, miren. I don't like mice. No me gustan los ratones. Right? ¿Qué más? ¿Quién se anime? I have lunch at the school. Very good. Very good. Ya la busco. Aquí está. I go to school. Aquí estamos. I have lunch at school. Very good. Y chequen el chat, ahora tenemos un verbo que se usa bastante, que nos confunde en español a veces, cuando queremos decir al desayunar, almorzar, merendar. En español decimos, ¿no? Desayunar, el verbo. Exacto, pero cuando usamos como tal el verbo desayunar, almorzar y merendar, es así. Chequen el chat, yo igual lo voy a estar diciendo ahorita. Por ejemplo, have breakfast. Have breakfast, ¿ok? Eso es desayunar, por ejemplo. Have breakfast. No decimos eat breakfast. No, have breakfast. En el caso de lunch, a ver, perdón, solo le copié esto solo a Mr. Zambrano Darío. Ok, ahí va.
have breakfast. ¿Sí? Desayunar, have breakfast. Ahora quiero decir a este merendar, digamos almorzar, ¿verdad? Igual, have lunch. De ahí viene el verbo que nosotros decimos, vamos a lunchar, ¿verdad? Pero no, se dice have lunch, merienda. Y viene la, perdón, almorzar, y viene la merienda. Have dinner. ¿Ok? Ahí nosotros estaríamos diciendo la comida, ¿verdad? Ok. También se... Sorry. No, miss. Se quedó sin señal. I was born 1999. Ok, sí. Esta es una en pasado, pero sí, vale. Perfecto. Miren esto, muchachos. He eats a lot and weighs, eso quiere decir pesa. Ese es el verbo pesar, weighs. W-I-G-H-S, weighs. He weighs 25 pounds, pesa 25 libras, right? A ver si le gusta comer full, all right? Acá hay más, miren. I get up at 7:30 and I have a shower, me baño. Esa también es otra palabra que se usa con have. Bañarse, have a shower. Ahí está en el chat, muchachos. Have a shower, bañarse, ducharse. Pero shower, perdón. Puede ser take a shower. También puede ser take a shower. Have a shower. Y la que también es súper popular, que le acaba de decir el compañero, take a shower. Muy bien. Pero el take no va con la comida, ¿no? Ese sí solo es have. Muy bien. ¿Alguien más que me ayude con este tipo de ejercicios? A ver, más oraciones que subrayar. Ya les he dado ahí algunas ideas. Ayúdenme. Ayudémonos. I listen. Ok. When I have... Exactly. I listen to the radio when I have breakfast. Very good. Miss Gabriela, Miss Jocelyn. Thank you. También podría ser my favorite subject is history. Of course. Uh-huh. Very good. It's the verb to be. Exactly. Thank you. Continue. Licenciado, también podría ser my favorite food is lasagna. Es lasagna. Mm-hmm. Of course. My favorite food is lasagna. Aquí está. My favorite food is lasagna. Thank you, Miss Gabriela. Okay. Pero sí me escucha. A ratos sí, a ratos no, Miss. A ratos. Sí. Uh-huh. Bueno, I was born in Washington. Okay. Uh-huh. I was born in Washington. Okay. Thank you. Miss Jocelyn. También podría ser I love running. Correct. Very good. Aquí está. I love running. Okay. Y vamos I a have, seguir. I have uh-huh. class again. No. Ajá. Uh-huh. Excellent. I have. Classes again. Very good. After lunch, después del almuerzo, I have classes again. Y hay otra al ladito, ¿sí ven? La que está al ladito, de esas ahorita necesitamos full. I finish school at 3:30 and I go jogging in the park. Okay? Very good. Aquí hay otra, miren. Garfield likes to push me off the table. Garfield, push me off the table, es empujarme abajo de la mesa. Mm-hmm. Okay, guys. Thank you for your participation, guys. Gracias por su participación. Now, I want you to pay attention again on two things. De todos los ejemplos que me han dado, especialmente con los verbos como like, love, live, eat, get up, este tipo de verbos así, ¿no? El verbo to be lo revisamos la próxima semana, según el plan. Quiero que se den cuenta dos cosas. Two things. Okay, what happens to the verb? What happens to the verb cuando usamos I? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa al verb? What happens to the verb
cuando usamos el micrófono, por favor. Cuando usamos he, she, o it. Ok, quiero que vean qué pasa con el verbo. All right. Por ejemplo, este verbo ha sido usado, el verbo live. Prestemos atención a este verbo. Por ejemplo, el verbo live. Ahí estoy subrayando. ¿Sí ven? Ahí estoy haciendo una flechita. I live. Miren cómo está live cuando estoy usando I. Ahora busquen y díganme qué pasa cuando usamos Garfield, que en este caso sería he, el gato, ¿verdad? Porque hoy por hoy ya no se dice it para los animales. Usted ya si es un perrito le dice she. Ok, si es una perrita dice she. Si es un perrito, perdón, dice he. Si es una perrita dice she. Hoy por hoy ya se dice así, ¿no? Antes sí era it para los animales. Bueno, vamos al punto. What happens with the verb? ¿Qué le pasa al verbo, muchachos? Le agrega una S. Se le agrega la S. Ok, exacto. Presten atención al resaltador que ahorita voy a usar. The red one. You see? I live in New York, pero cuando hablamos de Garfield, que sería he, Garfield, Garfield lives, encontramos una S al verbo, ¿verdad? Right? Ok. Dos minutitos y traten de encontrar esos dos tipos de ejemplos. Vamos. Sí, yo mientras tanto, muchachos, voy por el calor de la compu que se quiere desconectar. El ejemplo es de aquí mismo en el texto. Ok, here we go. Aquí vamos. Vamos a empezar. Ok, voy a solicitar participantes. Vamos a ver. En este orden, por favor, vamos ahí. Miss Gabriela, Mr. Darlan. Thank you. Puedo. I really love it. Ay, ok. Uh-huh. First, second, third, fourth paragraph. ¿Qué paragraph? He loves Garfield. Uh-huh. Está en el primer párrafo. Ok, he loves Garfield. Aquí, perfecto. He loves Garfield, exacto. También, I really love it. Está en el primer párrafo o la última línea. Ok, I really love it. Ok. Licenciado, disculpe, ¿cuál es esa diferencia entre esas dos que estamos haciendo ahorita? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Me podría explicar? Sí. Cuando terminemos de identificar los verbos, vamos a la explicación, mister. ¿Sí? Ok, so I really love it. Exacto, ¿sí ven? Estoy usando I, o sea, yo. I really love it. Pero si yo escucho he, estoy viendo que dice loves. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Miss Carla, thank you. And Miss Jocelyn, thank you. I like airing and split very much. Y abajo en la que dice Garfield likes to push. Ajá. Very good. Very good. Okay.
creo que se nos acaban por lo pronto los ejercicios de ahí. Y para proceder, perdón muchachos, está pasando alguien, vendiendo algo, no sé qué. Ok, ahora sí. Exactly. Now, in order to continue, all right, let's answer Mr. Darlon's question. La pregunta de Mr. Darlon, me parece que fue. What is the difference? Why, when I use I, the verb, it's okay. I live, I like, I love. Okay, gracias, Emerson. Sorry. And what happens with he, she, it, that I have to put the letter S? Okay, guys. That is what happens in the present simple. Eso es lo que pasa en el present simple. All right? Micrófono, por favor. Ah, Miss Jocelyn, dígame. Perdón. Hola. Ya, en la oración, he, it, a lot, and with 12, 5 pounds. Ahí hay entonces dos, ¿cierto? Licenciado, también quería preguntar cuál es la diferencia entre cuando termina en esa S y cuando le juntamos el apóstrofe, creo que cuando le juntamos la coma arriba. Perfecto. Ya, ese es el otro, es el verbo to be. Eso lo tenemos que ver la próxima semana. Por ejemplo, eso es muy diferente a sí. Esto. Chequen el chat. Por ejemplo, aquí digo, he is a doctor. All right. Ahí no estoy usando otro verbo, estoy usando el verbo to be. Él es un doctor. No estoy diciendo él duerme, él come o a él le gusta, sino el verbo to be. Cero estar. He is a doctor. Ahí es que va ese apóstrofe. He's a doctor. Por lo pronto eso. Si hay otros casos, pero eso vemos en la clase porque después se me confunde. ¿Ok? Ese es uno, por ejemplo. He's a doctor. ¿Sí? Es una contracción del verbo to be. Ok. Now, exactly, right? Now, what happens? Why? ¿Por qué pasa estas cosas? Pay attention, guys. This is the simple present. Así funciona el simple present. Okay, check this. The simple present is used to talk about routines, right? Routines. For example, I play football every weekend. What is a routine? Every weekend. You see, I and the verb. Period of the story. Fin de la historia, right? Also, in order to talk about facts, facts quiere decir datos o realidades. For example, the human body, el cuerpo humano que viene siendo it, ¿cierto? The human body has, otra vez, 206 bones, right? Okay, entonces la primera parte es esa, muchachos. The simple present is to talk about the routines. For example, every day I go to the university. Every day I do homework. Yeah. Every day I use my cell phone. Okay. Every day I use alcohol. Okay. For this virus, etc., etc., etc. It's a routine or a fact or facts, hechos, realidades. All right. For example, people have two eyes. La gente tiene dos ojos. People have two eyes. That's it. Okay? In this moment, you have English class. It's a fact. All right? Pero la duda, ¿qué pasa con los verbos, muchachos? What happens in the simple present? Because in the simple present, we use verbs. Usamos verbos, right? Ya usamos más verbos. Ya no solo usamos el to be. Por ejemplo, I am a teacher. Soy un profesor. I am happy. Estoy feliz. No, I use more verbs. Work, eat, sleep, drink, call, type. Yeah? Listen. All right? So, in these verbs, we have to use these rules. En estos verbos usamos estas reglas. For example, les traigo un ejemplo con el verbo play. All right? Look at that. I play. Yo juego. Fin de la historia. Nunca uso I am play. No, guys, that's incorrect. The verb to be, check the chat, check in el chat. Verb to be, como lo dije en la clase pasada, occupations. Occupations. I am a teacher, you are a student, she is a dancer. Si ven todo es cero estar, she is. Okay? Age, la edad. I am 38, she is 20, he is 28. Okay, is to talk about the place, los lugares, places. We are in class.
You are in your house. ¿Sí? Pero siempre es eso, ¿sí ven? Pero de los demás verbos que se les conoce como los action verbs, play, drink, sleep, fight, take the bus, okay, have lunch, have dinner, we have to make conjugations. Tenemos que conjugar, tenemos que usar eso. Y el verbo to be aquí no va. For example, I play, yo juego. You play. And we, you, they play, right? Pero como todos sabemos, muchachos, tenemos más pronombres personales, right? We have he, we have she, we have it, right? ¿Qué pasa con esos pronombres? What happens with these personal pronouns? We have to follow the rules. The rules of the letter S. La regla de la conjugación de la regla S. Que es lo que ustedes me ayudaron amablemente aquí. ¿Sí? Pero para eso hay reglas. Y no se preocupen, esta grabación va a ser subida para que usted la estudie cuando requiera. For example, in affirmative sentences, y voy a poner una cruz para que quede claro que en affirmative sentences, we have in he, in she, and in it, we have to put the letter S. He plays. She plays. It plays. All right? ¿Por qué, muchachos? Esa es la regla gramatical. Esa es la, así como en español nosotros conjugamos, yo juego, tú juegas, él juega. En inglés, totalmente diferente, claro que sí, but they have a conjugation, right? Sí, y no, usted quizás ya lo sabe, pero el español es mucho más difícil que el inglés. ¿Sí? En inglés no tenemos tantas conjugaciones como en español. Miren en el presente. En español ya tuviéramos, ellas juegan, nosotros jugamos, ellos juegan. No, right, just the letter S. He plays, she plays, it plays. Licenciado, disculpe. O sea que para lo que es el británico, bueno, las personas de los países donde hablan inglés, se le hace más difícil aprender el español nativo. Sí, a nosotros, nosotros que hablamos español, hablar aprender inglés. Exacto, exacto. A ellos se les complica cualquier cantidad por la manera de la R. Nuestra R es así, R. La R de gringo es R, R, así como Batman, o sea, cuando hablaba David Reynoso haciendo de Batman, ¿no es cierto? Sí, se les complica, por eso es que se ven bien chistosos en español. All right, ¿no es cierto? Entonces, remember, but you have to pay attention thing in two rules. Hay dos reglas importantes, two important rules in this slide, guys. First, only in affirmative sentences. Ahí les voy a dibujar el signo de atención. Attention, right? Attention. Only in affirmative sentences. Rule number two. In he, she, it. Period. En los demás nada que ver. Okay? There is one exception. Hay una excepción. In he, she, it con el verbo have. ¿Sí ven? Aquí voy a usar esto de acá para que se vea que estoy hablando de ello. ¿Ya? Have. Ahí no ponemos ese, sino cámbialo. It's has. Right? Por ejemplo, yo puedo decir, I have lunch at 2 p.m., but Carla has lunch at 1 p.m., ¿ok? ¿Sí ven? Y eso se conoce, muchachos, como conjugation. That is a conjugation, right? Remember, you have to put the letter S. Vamos a seguir con la siguiente regla. Questions, preguntas. ¿Ahora es cuándo? Okay, let me continue. Voy a continuar. Of course, guys, we have a lot of verbs, right? Remember, this rule, esta regla también, it's also for affirmative. También es solo para affirmative. Mejor dicho, todas estas. Affirmative. Y también con he, she, and it. Okay? ¿Qué pasa? Verbs that finish. Verbs that finish. Termination of the verbs. Verbs that finish, guys, in. Los verbos que terminan en. S-H. O. Perdón, esto fue un error mío, ¿sí? Me disculpo, muchachos. Pero la S-H no, desde ahí sí está bien. S-H. O. C-H. S. X. And Z. Right? The termination of those verbs. We put ES, añadimos ES, ES, right? Remember,
Remember, guys, only in affirmative sentences and only with he, she, it. Remember this. Recuerden eso, ¿sí? For example, push, you see? Termination CH pushes, right? For example, watch, CH, por aquí está, ¿sí ven? Watches. Pass, ES, passes, ¿ok? Esto, vuelvo a decir que esto no estuvo bien. Fix, ES, fixes. Bus, termina en Z, ¿sí ven? Buses. Go, finishes in O. Goes, ¿ok? ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Esta es la segunda parte de las reglas en afirmativo para he, she, it. Recordemos. Just for he, she, it. Affirmative sentences. No questions. Sure. Okay. ¿Qué pasa con estos verbos? What happens when a verb ends with a consonant and a Y? Right? ¿Qué pasa con los que terminan en Y después de una consonante? Right? Look. We omit. Eliminamos. We omit. Omit Y. You see? Eliminamos la Y. Le decimos bye bye y añadimos IES. IES. Right? For example, carry, ¿sí ven? R después, Y después de R, carry, eliminate the Y y tenemos carries, ¿sí? Por ejemplo, fly, Y después de L, fly, eliminate Y and you have flies. Study, Y after consonant D, study, at the end, studies, right? But, pero, presten atención, ¿qué pasa en estos verbos? ¿Quién me dice por qué ahí no hago el cambio que les acabo de enseñar acá arriba? Miren un ratito. Porque termina en vocal. Porque la anterior palabra... Porque es vocal y consonante. Muy bien, like, perfecto. Exactly, right? This is pay after vowel. Es una Y después de una vocal. So, simplemente la S. Space. Enjoy, consonant O. Just the letter S. Solo la letra S. ¿Ok? Para cualquier otra regla, muchachos, solamente añadimos la S. Pero recuerden, remember, only in affirmative sentences with he, she, and it. ¿Ok? Any question, guys? ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta aquí. Vamos ya a trabajar. Bien. Ok, muchachos. Entonces, voy a hacer... ¿Alguna pregunta en serio, muchachos? Any question, guys? This is the time. Este es el momento. Bien, entonces le voy a presentar algo. All right. Remember, guys, that this is the Moodle account for this week, right? Remember, class practices, you don't make a capture, you don't upload. No, no. Class practice is class practice, okay? Recuerden que no van a subir las class practices, solamente son prácticas de la materia. Es como que yo estuviera aquí y le dijera, chicos, abran el libro. No hay libro, tenemos entonces los links. Lo que dice task, que ya les explicaré en su momento, que tienen para esta semana 2, esas sí son tareas. Ok, vamos a la primera, muchachos. Pay attention, right? Como sé que tomaron notas, entonces les voy a poner el primer ejercicio, right? ¿Sí ven?
Recuerden que acabamos de ver las reglas de la conjugación, right? Remember, para los pronombres personales con sus excepciones, he, she, it. Entonces, este ejercicio tiene dos partes. Part number one, remember, write the third person singular of the following verbs. Remember, he, she, it. ¿Sí? Ahí les he dado incluso un recuerdo de las reglas que hemos visto. So, you click and you choose the correct answer. ¿Ok? Así van a ser estos. Siguiente, letter B. You see, we eat fruit every day. Si ven que no está con S porque estamos hablando de we, nosotros. So, the verb is okay. We eat fruit every day. Pero acá está también she. We have she here, right? She eats. She eats fruit every day. So, you have to click here and choose what is the correct option. And of course, share your answers. Después compartirán sus respuestas, ¿ok? Bien, para quien está quizás sin su computadora, voy a copiar el link en el chat. Espero que trabajen concentrados. Listo, muchachos. Good luck. Buena suerte.
Any question, guys? Profe, si ya terminamos este, ¿qué podemos hacer? Sí, estoy dándoles 9 minutos, van recién, yo darles 10 para terminar el ejercicio. Sí, ok, let's go. Vamos a ver entonces con los voluntarios, all right? Vamos a ir de 4 verbos en 4 verbos, ¿sí? 4 verbs each one of you. All right, vamos a ver. Any volunteer, voluntarios, adelante. It's Betsy, thank you. Ok, dicho. Es que yo estoy en el celular, entonces lo voy a ver en otra parte. Ok. Ya. Yeah. In the where's, helps, misses. Okay. Where's number 2 o where's number 3? Con la S. Where's. Number 2, ok. Where's okay. Number 2. Thank you. Helps con la S al final. Helps number 2, así digamos. Yes. Pariente. Miss con la ES. Misses, all right. Misses, misses. Mm-hmm. It rings, que termina con la S. Excellent. All right. Thank you very much, Miss Betsy. Okay. Let's identify, okay, number 1, 2, or 3. Así yo sé a cuál me están diciendo. Miss Carla, thank you. Chini. Studies. 2 or 3? 3. Life, lives. Number 2, sí. Carry is carries. This one? 3. Okay. All right. Child, talks. Talks. Thank you very much. Miss Fresia, thank you. Un momentito, que tengo el teléfono y tengo que cambiar de página. Okay. ¿Hasta dónde llegó la compañera? Your verb is try. This one, try. Try, ah, ya. Yeah. Do is con S al final. Does. Okay, does. Very good. Spills con S. Spills, all right. Rooms con S también. Mix. Mm-hmm.
mixes con ES. Very good. Work works con S. Very good. Wash washes con ES. Very good. Walk works con S. Thank you very much. Okay. Por ahí vi a alguien más que con la mano levantada. Vamos, para hacer la última columna. Vamos. Yo, clean. Thank you. One, two, or three? Two. Two. Very good. Three. Three's. Four. Four. Very good. Six. Two. Uh-huh. Finishes. Three. Mm-hmm. Calls. Ya pusiste el nombre en la fecha, por lo menos. ¿Cómo? Yo tengo que indicar lo que tienes que hacer. Micrófono, porfa. Listen. Listens. Sí. Slick. Gracias. El micrófono, por favor. Gracias. Sleeps. Very good. Ahora vamos acá. Muy bien, vamos a ver. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, two students. One student will work with six and the other student will work with six more. Okay? Please. Okay, vamos a ver. Tengo dos voluntarios. Perfecto. Darlon and Jorge. Let's go. Darlon, the first 6 months, right? The first 6 months. She and then who? She? A who? Goes. Goes, ajá. Go. No, pero leamos la oración, por favor. ¿Mandé? Leamos la oración. O sea, she goes to school by bus. Así, leamos completa la oración. She go to school by bus, book y go by car. Okay, thank you. Vamos, la siguiente. He plays football on Saturday. Uh-huh. She studies at Oxford University. This one studies, this, number two? Three. Okay, continue, mister. The president flies private on a private helicopter. Helicopter, right? Thank you. One more. A ver, vamos. Five. Sarah, the things two mother houses. Mm-hmm. Toda. Yeah, falta una más. Ajá. Elephants. Elephant eats two. It says elephants. It's in plural, so it's they. You see? Sí, disculpe. Elephants eat. Very good, mister. Thank you. Let's continue, please. Mister. The next student. Great. Mom works at the vet center. Dad grows vegetables in the garden. Mm-hmm. My sister sings in the school choir. Uh-huh, very good. They do their homework in the study room. Mm-hmm. We cook lasagna on Friday, but my aunt cooks it on Sunday. Very good. My brother carries the heavy bags and I carry the light one. Okay, carry, sorry. Thank you. And thank you. Vamos a ver. Muchachos, miren, a esto me refiero. Por ejemplo, ustedes comprueban respuestas. Y en ocasiones se puede imprimir esto. Damos clic derecho. O control P para mandar a imprimir. No sé si ustedes están viendo eso. Aquí yo puedo cambiarlo y ver como PDF. Déjenme ver si aquí se puede. A ver, vamos a ver.
Si ven que sí se puede, entonces muchachos, así vamos haciendo, ¿sí? Ustedes pueden descargar este documento. Sí, sería bueno es que la conviertan a Word para que escriban su nombre y de ahí lo vuelvan a convertir en PDF. Eso sería lo único que les pediría para saber qué es, cuál es de cada quien, perdón, otra vez. Bien, muchachos, ahora sí. No hay ningún error. Muy bien, volvemos a la clase, chicos. Profe, una pregunta, ¿eso hay que subirlo? No. No, solo lo que dice task, tareas, nada más. Ah, ya, o sea, solo lo guardamos en nuestro computador. O sea, sí, o guarde el link para que lo practique en otro momento. Ok, gracias. Vamos a comenzar. So guys, thank you for your participation. This is the rules. Estas son las reglas. Ahora vamos a un ejercicio rapidito, por ejemplo. Un voluntario, para hacer este rapidito que está aquí. Antes de pasar con la siguiente parte. Study, Betsy, thank you. Okay, number one, studies. Mm-hmm. Yeah, two listens con la S. And the brush is la ES, termina. Brushes. Mm-hmm. Do con la ES y das. Have, uh-huh. Has. Very good, guys. Okay. Así que entonces, en definitiva, muchachos, así queda, ¿verdad? Affirmative, you use the personal pronoun, usan el pronombre personal. The verb, si usamos remember he, si usamos she, o si usamos it, ya saben las reglas de conjugación. Ahora sí lo escribo aquí porque está obvio, esto es affirmative, está claro. Okay, for example, Garfield sleeps at night. Porque Garfield, it's a he, es él, este campeón, right? Ok. Tenemos otro más, antes de seguir con la siguiente, muchachos. A ver, vamos acá. Who helps me with this? Vamos a escoger a alguien que me ayude con las cuatro que están acá. Mr. Galán, please. Alex Galán, thank you. Dígame, buenos días. Completo. Yes, please. Aquí sería wake up. Wake up. Wakes up. Ajá. Good. Like it. No. Likes. Ajá. Sí. Pero leamos la oración, mister, ¿sí? Por favor. Allá. Garfield wakes up at 10 o'clock. No, no, ya desde la tercera, desde la que le toca, no se preocupe. Allá, Garfield la... and Adit enjoying. ING. No, no estamos S. ahorita en eso. I enjoy it, entonces. Yeah, Garfield and Odie, so it's like two persons, right? So it's two people, it's like they, es como decir they. So they enjoy. Yo, I okay. Like it. Cats, uh-huh. But I? Cat, but I prefer. Prefer dogs. Okay, guys. All right? Muy bien, ahora, ¿qué pasa en las negativas, muchachos? ¿Sí? Presten atención porque ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Sí? En un minuto. Uh-huh. Nos falta un class practice más, muchachos. Y ahí sí vamos a las negativas. ¿Sí? Yo les preparé dos para cada uno. Aquí está. ¿Sí? Aquí está el ejercicio. Está como Class Practice 1.2, 1.2. ¿Sí? Una vez más hablamos de las conjugaciones. Está bastante fácil. ¿Sí ven? Solo es, you have to click on the correct form of the verb. Solo que este ejercicio llamaré a otras personas. ¿Sí? Vamos a participar con los demás de los compañeros estudiantes. Ok. Yo creo que en menos de 5 minutos si está listo, ¿verdad? Adelante, muchachos. Ahí va el chat.
las respuestas, ¿ok? Vamos a ver. We have 10 sentences. Two students, please. 5 and 5. The first student is going to be Mr. Arturo Herrera. And number 2, Miss Andrea Bernabe. Okay? Miss Andrea Bernabe and Mr. Cesar Herrera. Okay. Please. Number 1, 2, 3, 4, 5, Mr. Cesar. And from 5 to 10, the lady. All right? Vamos. Adelante. Okay, thank you. Please, let's continue with Mr. Saul Arana, please. The first 5 sentences. Okay, thank you. Miss Andrea Cedeño, please. Andrea Fuerte, perdón. Number 1, las primeras 5, the first 5 ones. Thank you. Recuerden que yo estoy anotando estas participaciones. Miss Yaritza Dumes, please. From 1 to 5. De la 1 a la 5. Okay, thank you. Miss Irly Fernandez. De la 1 a la 5, please. From 1 to 5. Okay, Mr. 1. She lives in Florida. Mm-hmm. Very good. 2. My mom fries eggs for breakfast every morning. Mm-hmm. Good. 3. John tries very hard in class, but I don't think he'll pass the course. Mm-hmm. Good. 4. I work in a bank. All right. Okay. And 5. It rains almost every day in Manchester. Very good. Thank you so much. Very good. Let's continue with the last 5 sentences. Miss Diana Delgado, please. Las otras 5. Okay. My best friend writes to me every way. Sorry. Mm-hmm, of course. Fly to Spain every summer. Mm-hmm, good. My life is so boring. I just watch TV every night. Good. Joe is so smart that the passes every time without Perfecto. Muy bien, chicos. Excelente. Tenemos un buen promedio en este ejercicio. Insisto, a los que no están participando, yo estoy anotando eso, ¿sí? Le entiendo, Mr. Saúl Arana. Envíeme una captura del ejercicio que estamos haciendo en clases para saber que está trabajando, aunque sea sin micrófono, ¿sí? Le agradezco de antemano. Muy amable. Al grupo, por favor, para saber que estoy con ustedes, que usted es del grupo que estamos trabajando ahorita, ¿sí? No así privado. Una captura, por favor. Con eso, así no tenga micrófono, ya sabemos que está trabajando con nosotros y participando. Gracias. Ok, vamos a continuar. Agradezco y felicito a los que están participando. All right, now guys, it's time to pay attention about the negative. In the negative, okay, as you can see here, in the negative, we have another story, okay? Don't and doesn't, all right? Como ustedes son bien pilas, y hemos hablado ya full de esto, solo les voy a decir para qué funciona el doesn't, y el don't, ustedes lo van a entender. We use doesn't for he, for she, and for it. Okay? He, she, it.
Y obviamente el don't quedaría para el resto. ¿Para quién es? A ver. Si el doesn't es para he, she, it, ¿para quién será el don't? Ahora que estamos checando the negative structure of the present simple. ¿Para quién? I, we, they, you. Very good. For I, we, para you y para they. ¿Correcto? Muy bien. Right? Obviamente este you es para los dos, ¿no? Me refiero a los dos you. No es que el uno y el uno no va. Very good, miss. Thank you very much. ¿Ok? Mister, pasamos el link al chat. Así que no creo que haya una excusa en este momento. ¿Sí? Porque el link los paso al chat. Consciente de que muchos de ustedes están en el teléfono, incluso una de sus compañeras, algunas dijeron, estoy en el teléfono, voy a cambiar, profe, para trabajar. Entonces, si usted estuvo aquí, tiene que haber recibido el link, estimado, ¿sí? Voy a continuar, por favor. So, pay attention, guys. I'm not going to say anything. No voy a decir nada para la negativa. Usted mismo se va a dar cuenta, y yo sé que sí, lo va a entender. Look, solo voy a leer las oraciones y usted me va a decir, ¿cuál es la diferencia? What's the difference now, guys? For example, negative. Remember, negative. I don't work as a lawyer. They don't live in France. We don't speak Italian. Okay, esas son las primeras. All right? Number three. Garfield doesn't like Mondays. All right, ya estamos en otro ejercicio, por favor. El link que ya acabaron de pasar, ya lo acabamos de terminar. Ya hicimos el ejercicio que estuvo destinado para eso. Felicito que lo pasen porque lo deben tener para estudiar para futuras lecciones. Pero ya ese link ya pasó. Estamos aquí. Ya no podemos ver. Estamos en estructura negativa en honor a todos quienes están puntuales y están atentos participando. Así tengan sus inconvenientes de disciplina o conexión. Y los felicito una vez más, muchachos. La idea es trabajar bajo cualquier circunstancia. I don't work as a lawyer. They don't live in France. We don't speak Latin. Okay? The other, Garfield, remember, Garfield doesn't like Mondays. Odie doesn't eat cat food. You know, cat food, comida para gato. John doesn't ground Garfield. All right, ese verbo ground probablemente sea nuevo. Ground quiere decir castigar. Te vas a tu rincón. Yeah, ground. Te subes al cuarto sin tele. Ground, right? Sí. Lo que nos hacían nosotros de chiquitos, que nos hagan estate quieto, no, eso sí es punished. Eso sí es castigo físico. Punished. All right. Entonces, who tells me? ¿Quién me dice? What is the difference in the negative structure of the present simple? Los verbos no cambian. Ok, very good. Thank you. Vamos a ver a alguien más, a ver. Ok, vamos a ver. Alguien más. ¿Qué más? ¿Otra, alguna otra opinión? Ok, ¿nadie más? Yes, very good, miss. Garfield doesn't like Mondays. Exacto. Odie doesn't eat cat food. John, gracias a quien me está enviando los talleres, pero no estamos revisando ya talleres. Ya pasamos la revisión. Garfield doesn't like Mondays. Odie doesn't eat cat food. John doesn't ground Garfield. Exactly. En afirmativo, we have to make the conjugation, right? S, E-S, I-E-S. In negative, no. In negative, no more conjugations, right? Y el don't, que ustedes saben, está súper que facilito de manejar, ¿verdad? Solo es don't y ya está. But Garfield, John, doesn't, John and Odie, doesn't, it's for negative. ¿Y por qué pasa eso, muchachos? Por una razón. Estamos usando el complemento, perdón, el auxiliar, doesn't, doesn't y doesn't. Right? Entonces, in negative, all right, we use doesn't and the verb is in the normal form, like eat ground. All right? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo quedaría, disculpe, licenciado, cómo quedaría la última oración? ¿Cómo sería que John no castigará a Garfield? No castiga, es presente. No.
Ah, ya, no castiga. John no castiga, sí. Por eso es que Garfield es mal creado. Nunca la lectura castiga. All right. Ok, preguntas, muchachos. Preguntas antes de continuar. No. Ok. Entonces, ¿a dónde nos vamos, muchachos? Nos vamos al ejercicio. Uh-huh. A ver, son cuatro oraciones. Así que, just one volunteer, I think, is okay. One volunteer, please. Thank you, Miss Astrid. We don't like cats. Garfield doesn't like Miss Astrid. El micrófono, por favor. Mr. Carlos Quijije, creo que es su micrófono. Ok, Mr. Carlos Quijije, su teléfono. Ok, Garfield doesn't like vegetables. Thank you very much. Continue, Miss. John doesn't work on Sundays. Mm-hmm. Garfield and John don't do exercise. Exactly, right? Because Garfield and John, it's day, right? Very good. Muy bien. Garfield and John stay, so they don't do exercise. Thank you very much. Vamos ahora a la pregunta, right? Si ven, en las preguntas, igual, estamos usando do y estamos usando does, right? Si ven que ya no es don't y doesn't, porque eso es negativo, si ven, ese apóstrofe T es súper famoso cuando estamos haciendo negativo, ¿verdad? Pero miren acá, solo es do y does. Y presten atención al ejemplo. Quiero pedirle de favor a Mr. Carlos Quijije que controle su micrófono. Se está escuchando hasta acá cuando se le activa y no deja en la clase que siga su curso, por favor, ¿sí? Para arriba. Ok, vamos a continuar, right? So, for example, do they like popcorn? Yes, they do. No, they don't, right? Pero, por ejemplo, miren acá, eso es cuando usamos do, ¿no es cierto? Do they like popcorn? Yes, they do. No, they don't. Ok, usamos el do al principio de la oración y el verbo igual es presente, ¿sí ven? Do they like popcorn? Pero obviamente, como les digo, chicos, esto es el do. This is the auxiliary do, right? Do they like popcorn? Yes, they do. No, they don't. All right? But remember, we also use does. Pero si usted me prestó atención en el doesn't, esto está facilito, déjenme decir. Por ejemplo, look at that. Aquí lo voy a formar y digo, do no, do. You like cats. Ahí he formado la oración. ¿Sí ven? Do you like cats? Miren acá, tengo en cambio la pregunta. Miss Blanca, ayúdeme con esta pregunta. ¿Cómo la formaríamos con lo que ya hemos visto? Does Odie had pizza? Eat pizza. Perfecto, Miss. Does Odie eat pizza? ¿Y qué vemos aquí? Una vez más el verbo ya no va a ese, ¿sí ven? ¿Por qué, muchachos? Why? Because we are using auxiliary does. Estamos usando el auxiliar does. Right? You see? Does Odie eat pizza? Aquí está haciendo una interrogación. Very good. Miss Betsy nos quiere ayudar con la tercera. Vamos, Miss Betsy. Yo, licenciado. Ah, ok. Gracias, gracias. Bueno. A ver, gracias. Ladies first. Es Betsy. A ver. Yeah. Garfield sleep on a bed. ¿Y esto? Acuérdense que estamos haciendo preguntas. Ahí nos queda ese. ¿Cómo quedaría? A ver, Does Garfield sleep on a bed? Garfield, ajá. Sleep on a bed. ¿Sí?
Qué bien, chicos. Súper pilas. Así estamos súper bien. ¿Alguna pregunta antes de comenzar con el ejercicio, chicos? Yo les voy a preparar el ejercicio, no se preocupen. Cuando se pregunta, no cambia el verbo para nada. Tampoco. Ni con do ni con das. No, el do casi siempre es igualito. I like soccer, I don't like soccer. Es en el das en donde hacemos la conjugación, but in negative and in interrogative, no conjugation. Why? ¿Por qué? For the auxiliary, por el auxiliar. In negative, auxiliary doesn't, ¿sí ve? En negative, por el auxiliar doesn't. Y en la pregunta, por el auxiliar does, ¿sí? Muy bien. Pero el verbo nunca va a cambiar, pero el auxiliar sí puede aparecer al principio o al final de la oración, ¿verdad? Muy bien, buena pregunta, Miss Tania. El auxiliar solo aparece en el negativo y en la pregunta. Por ejemplo, si yo digo, I like football, ahí no usa auxiliar, pero quiero decir en negativo, ahí va, I don't like football. Ahí se va el auxiliar. Ok, pero, listo. Muy bien, Miss Tania. Ahora, por ejemplo, si uso he, she, it, voy aquí a mi amigo Johan Abad, puede decir, Johan likes basketball, ¿verdad? Pero ahora quiero decir en negativo, ahí necesito el auxiliar. Johan doesn't like bicycles, bicicletas, right? Ahí estamos. Vamos con este ejercicio, muchachos. Ah, no, este ejercicio no salió mal, chicos. Está así, ¿sí ven? Así que vamos a usar el de la web, ¿ok? All right. Vamos al Moodle otra vez. Vamos a ir al Class Practice 2. ¿Sí? Empezamos con el Class Practice 2. Preste atención. ¿Sí? Vamos a usar do, does, don't, doesn't. ¿Ya? Questions. Yes, no questions. ¿Alright? Yes, no questions. Brian Casquet. Estamos como que atrasaditos, Mr. Brian. For example, your brother drinks soda. Dice, no, he, ¿verdad? O sea, ya me están dando una idea. Your brother. If I say, guys, your brother, it's a do or it's a does? Do. But it says your brother, su hermano, o sea, él. Mr. Brian. Brian, dígame, levantó la mano Mr. Brian. Es 12. O sea, estamos en la pregunta todavía. Acuérdense que pasen las preguntas. Usamos el auxiliar do o does. Pero aquí decimos does. Your brother. Does. Does. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién dice qué? Porque está brother, o sea que he. Excelente. Excelente. Ahí estamos bien, muchachos. ¿Ya? Does your brother drink soda? Right? ¿Y qué dice? No, he. Entonces, ¿qué pondría? No, he don't or no, he doesn't. Doesn't. Ok. No, he doesn't. Está bien. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer como curso el segundo también. Ahí dice, you eat junk food. Muchachos, ese junk food es como decir comida rápida. All right? Junk food. Es comida rápida. Comida rápida. All right? Comida o comida chatarra. Pero dice you eat junk food. Do. 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 No es does porque es you. Y ustedes saben que does solo es para he, she, and it. ¿Ok? Entonces sería do you eat junk food? Yes, I do. Perfecto, porque dice sí, entonces, yes, I do. All right? Muy bien, chicos. Este ejercicio está rapidito, así que les voy a dar unos 5 minutos ahí. Tengo un mensaje en el chat.
Mr. Brian, no hay problema si no le permite encender el micrófono, pero envíenme una captura que está trabajando este ejercicio para saber que nos está acompañando, ¿sí? Por favor, al grupo del chat del WhatsApp, por favor. ¿Listo? Buenas tardes, con licenciado también. No, es que tuve que salir otra vez de la reunión, ingresé de nuevo y ya pude abrir el micrófono. No, es que le quería hacer le quería decir que entro tarde es por el motivo que tengo a mi madre, la tengo internada en el hospital. Yeah. Recién pude conectarme. No sé si puede justificar el atraso que tengo ahorita. Sí, no hay inconveniente, mister, pero para una próxima, mándeme un correito antes, cosa que ya sé que usted no sabe dificultar, ya que ya sea la situación. O sea, por correo va a ser mucho mejor. Hasta para pasar a las autoridades de la universidad, ¿ya? Bien, muchachos, entonces los dejo con este ejercicio. Chequen los apuntes que les recomendé hacer, ¿de acuerdo? Lin, licenciado, disculpe el ejercicio. Yes, tell me. Dígame. El link, digo, para ingresar al ejercicio. Ah, ok, si no se los pasé. A ver, vamos con el link. Ok.
Okay, we have to start. Miss Pérez Vera Nicole. También está bastante atrasadita. También está, nos vamos a la sincrónica. Okay, vamos. Ahora sí vamos de uno en uno porque está el ejercicio para aquello. Vamos, Emerson. Bernabé, thank you. La primera licencia, ¿cuál es? La tercera. Sí, Emerson, le tocó a usted la tercera y así sí. Seguimos. Miss Bernabé, Miss Betsy, etc. Ya, licenciado. Dos chiquet and now sleep. Uh-huh. Y abajo es no, she don't. No, she does or no, she doesn't? No, she does. No, she does. No, she does. No, she doesn't. Remember that the negative is doesn't. Right? Right. Okay. Thank you, Miss Andrea Bernabé. Does your father do exercise? No, he doesn't. Very good. Miss Betsy. Do they play sport on weeks? Yes, they do. Mm-hmm. Yes, they do. Very good. Miss Juliana, thank you very much. Does he go for one? Yes, he does. Yes, he does. Mm-hmm. Thank you very much, Miss Maria Jose Carrera. Does your mom stay in shape? Perdón. Y abajo, no, she doesn't. No, she doesn't. Okay, Miss, que le vaya bien en el entrenamiento. Parece que está entrenando la Miss. Miss Betsy. En el trabajo, profe, perdón. Ok. Miss Betsy, vamos. Ok. Do they stream in the morning? No, they don't. No, they don't. All right. Okay. Era una bromita, Miss, lo del gimnasio, por si acaso, se vaya a molestar. Miss Astrid. Does she take regular breaks? Mm-hmm. Yes, she does. Ok. Very good. Thank you, Miss Juliana. Sería do, don't. Abajo. No, pero sería bueno. O sea, ¿sabes qué? Podemos leer toda la oración, Miss. Ah, sí. Do you eat fruit? Do I don't. Mm-hmm. No, I don't. Thank you, Miss Bernabé. Miss Andrea, sorry. Would your brother dream blind of weather? Yes, they do. Thank you very much. Let's make a stop in this one, right? It says, do your brothers. So brother in singular, of course, brother, does, he. But brothers in plural, brothers, it's not he, it's they. So do your brothers drink? Thank you. Mr. Cesar Proaño. Does he eat red meat? No, he doesn't, exacto. Right, okay, una más, a ver, ¿quién está por aquí? Vamos a ver, Miss Doménica Cabana. Does she go to the gym? Yes, she does. Yes, she does. Does. Tantán. Vamos a terminar. Comparamos respuestas. Sacamos. Ok, 9. Pero fue por mi culpa. No puse bien el apóstrofe. ¿Sí ven? Pero de ahí estuvo bien la intención. All right. Congratulations, guys. Felicitaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos, antes de...? ¿No? Ok. Entonces, en resumen, muchachos, pay attention. Mister. Cuénteme. Estaba diciendo, ¿cómo se pone el apóstol? Porque me sale, no me sale esa...
Chuta, complicado. En mi computadora es con shift y el guión bajo. No sé en la suya, misa. Porque eso sí cambia en realidad. Sí, ok. So, guys, pay attention. Simple present review. Review. Simple present. I, you, we, and they. You see, I, you, we, they live in Mexico. Affirmative. Live in Mexico. Right? The verb is normal. Everything is okay. Affirmative. What happens in the negative? I, you, we, they do not or don't. ¿Se ven? I will don't. Pero como el do es más manejable, the verb is okay. I don't live in Mexico. I do not live in Mexico. Interrogative. Do I, you, we, they live in Mexico? Okay. Vamos al segundo. Que estuvimos conjugando. He, she, it. ¿Sí ven? Simple present. He, she, it. Affirmative. He, she, it lives. Y aquí es donde van las reglas de la conjugación, muchachos. La S, ES y la IES. ¿Sí? Perdón que es difícil escribir en paint acá. Lives in Mexico. Negative. He, she, it doesn't. ¿Sí ven? Y ahí lo que ustedes mismos me ayudaron a notar, lo que ustedes mismos descubrieron. Excelente, chicos. Live in Mexico. Ya no usamos ese en el verbo. ¿Sí ven? Que es la misma historia en la interrogativa. Does he, she, it live in Mexico? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? Si gustan, pueden hacerle una captura a esto, que viene siendo un chart bastante interesante. ¿Eh? Sí, esto no lo va a subir a Moodle. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, preguntas, muchachos, antes de continuar. ¿No? Bien, vamos entonces. Let's go next. No sé qué es eso. Vamos acá. Ok. Vamos al class practice número 2, muchachos, el 2.2. Y ahí sí, después que terminemos de revisar eso, ya los dejo en las asincrónicas, ¿ok? Aquí está el link. Sí. Está un poquito extenso, pero nos va a servir. Primero, add S or ES to the verbs, ¿ok? Añadan S o ES, recuerden la terminación. Letter B. Write the sentence in negative. Escriba las oraciones en negativo. ¿Ok? Siguiente. Write the correct option. I am, do, does, or does his homework. ¿Sí ven? La primera nomás es de escribir. La siguiente es puro multiple choice. Y aquí, don't or doesn't. ¿Sí? Esa es la que vamos a hacer ahorita. Esos cuatro ejercicios. Y de ahí vuelvo y les explico. El deber. Vamos, muchachos, adelante. Ahí está el mail, el link en el chat. ¿Se quieren, muchachos? Vamos.
A ver, muchachos, antes de revisar uno de estos ejercicios, les voy a explicar lo que se van a quedar haciendo, ¿sí? Para esta semana tenemos dos tareas, task number two and task number three. Pay attention. This is task number two, ¿ok? Tienen dos días para hacerlo como fue lo que se les había indicado, ¿verdad? You have two links. Tienes dos links. Como les expliqué el sábado pasado, es lo mismo, ¿no? Click on the link. Do the exercise, check results, make a capture and paste on a Word document and upload in a PDF format, ¿ok? He estado pensando cómo mejorar esto, porque yo sé lo molestoso que es hacer capturas, ¿verdad? Entonces encontré lo siguiente, pero igual, o sea, ustedes saben que todo tiene su proceso, ¿no? Es así como quisiéramos. Cuando usted termine el ejercicio, va a poner en comprobar respuestas, ¿sí vio? Entonces ahí va a salir lo que tenía que sacar y todo. Pero se da cuenta que usted no puede agendar su nombre aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que es igual más rápido que grabar, que hacer captura de ejercicio en ejercicio. Hace como que va a imprimir. Eso es control P. Y ahí usted lo guarda. En vez de mandar a imprimir, lo guarda como PDF y lo descarga. Licenciado, y lo que no tenemos, bueno, computadora, pues podemos tomar foto, obviamente. Sí. Claro, por supuesto. Lo único de esto, muchachos, es que cuando hace la captura de esto, tiene que convertirlo en Word para que aquí me escriba su nombre. Pero creo que igual es más fácil escribir un nombre aquí que andar haciendo captura por captura y subir todo en un solo documento, ¿verdad? Esa es la solución que se me ha ocurrido. Licenciado, pero también en los comentarios podemos dejarnos su nombre, digo yo, en los comentarios debajo del deber, del documento. Hay una opción, pero preferiría que salga más bien en el PDF el nombre por si acaso, para que yo pueda corregirles así un poco mejor eso. Ya, entonces ahora bien, vamos acá muchachos. Este es el primero. El segundo es exactamente lo mismo, solo que multiple choice. ¿Sí? Igualmente es la misma cuestión. Lo guarda y lo sube como PDF. Y esta es la segunda tarea. Baja este documento. Lo llenan y lo suben. Es también present simple, ¿sí? Ahora sí. Igual les voy a dejar un poquito más de tiempo para que alcancen. Vamos a revisar solo unas cuantas de cada ejercicio para que tengan más tiempo de trabajar. A ver, ¿quién me ayuda con los tres primeros de este ejercicio? The verbs in simple present. See, take, brush, kiss. Vamos. Thank you, Miss Lilibet. Jocelyn, thank you. Ya listo, licenciado. La primera sería sis. Vamos. ¿Quién más me puede ayudar? And take. La segunda es take. Takes. La tercera es brushes. Muy bien, brushes. Perfecto. Thank you very much, Miss. Vamos con la B, las tres primeras. Miss Denise, thank you. Raúl, in negative. In negative is Raúl, doesn't cycles to work every day. Okay, cycle, sin ese, recuerda, okay, to work every day. Muy bien, thank you. Number two, ¿quién me ayuda con la dos? Igual eso ya tenemos una idea, ¿verdad? Acá en la tercera, muchachos. Por ejemplo, si decimos I am his homework, lógicamente sería does, ¿cierto? Does his homework every day. Y la última, Bill, obviamente no es don't, porque Bill es he, ¿verdad? Entonces, Bill doesn't play tennis every day, ¿ok? Entonces, este ejercicio lo pueden terminar para que practiquen. Igual tienen dos días para los deberes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya de aquí ya subo el video de la clase. ¿Preguntas antes de dejarlos trabajando? Licenciado, disculpe una inquietud. Perdón, me mantengo la cámara. Estos ejercicios no así, son solo nomás como práctica, ¿no? Para nosotros. Es, como ya les he dicho, muchachos, los class practice solo son para practicar, es como nuestro libro.
pero lo que dice task, eso sí. ¿Eh? Eso sí es tarea. Listo, muchachos. Gracias, que tengan un bonito fin de semana. Se cuidan. Bye, bye. Licenciado, gracias, mister. Bye. Fin de semana. Recording stop.